Juan Antonio, caballero, caballero, Rota Fitness Team, eh, Fisicoculturismo, eh, la Copa Andalucía, eh, hemos competido en categoría sub-21 y hasta 80 kilos. Eh, bueno, en sub-21 eh, dentro del equipo está Jorge Garrido Franco, que ha competido en sub-21 y yo aquí presente eh, en la categoría hasta 80 kilos senior. Pues afortunadamente hemos quedado los dos campeones en ambas categorías. Pues bueno, de aquí a unos días, el próximo empieza el fin de semana completo, sábado y domingo. El sábado compite Jorge Garrido Franco, Arias Erpolli, eh, en Sub-21, el Campeonato de España. Y yo, pues en mi misma categoría, en senior, hasta 80 kilos, pero estamos ahí en el peso mirando las últimas horas. Y bueno, en fin, eh, la, el campeonato en sí el campeonato nacional. Eh, campeonato de España Bueno, pues en un principio Jorge Garrido Por la categoría que tiene Y el currículum que tiene eh, eh, Yo creo que tiene bastantes posibilidades De quedar Primero, segundo Seguro, vamos Pues bueno, ya anteriormente ha sido campeón de España En el 2012 Entonces yo creo que, que las posibilidades De él en esa categoría son bastantes Son bastantes posibilidades en porcentaje bastante alto en mi lugar, bueno, pues en mi lugar, la categoría es una categoría un poco complicada porque es un peso donde hay un nivel muy grande, un nivel muy alto, que son de 75 a 85 kilos, digamos que en ese intervalo de peso, pues digamos que el nivel está muy alto. Entonces, bueno, yo espero por lo menos clasificar. Que digamos que el nivel de competidores eh, es, muy, es muy son muchos competidores. Eh, vamos, Están digamos rozando los 350 competidores totales. Han batido récord de participación. Y yo espero, por lo menos, clasificar. Yo, con clasificar, pues, en un principio me conformaría. entonces Pero bueno, si ganamos, pues, pues nada, mucho mejor. Bueno, un campeón, no es que se entrene, ¿cómo se entrena? Eso es muy, muy complejo, ¿no? El, el campeón nace campeón. Eh, tanto en actitud como en disciplina, como en dedicación, como en todo, ¿no? Sobre todo, eh, el interior tiene que ser de un campeón. Eso, todo, pues bueno, se, se, digamos que se basa en que tiene sus objetivos muy claros, tiene prioridad absoluta por sus metas y hasta que no lo consigue, no para. Eh, el entrenamiento, pues bueno, ya todo va en consonancia a la evolución de cada uno, ¿no? Ya. Eh, dependiendo de cómo vaya evolucionando, pues el entrenamiento va cambiando. ¿eh? No no, tienen, no mantiene siempre las mismas pautas. Siempre va, digamos, cambiando según el momento. Bueno, Pepe, esto tiene, digamos, mucha trascendencia y mucho trasfondo, ¿no? Esto, digamos, que eh, una persona que tenga ya una base bastante buena de entrenamiento, que tenga unos hábitos de vida eh, coherentemente con este deporte, pues claro. En un principio una preparación eh, empieza con cualquier persona intentando coger masa muscular, eh, con una, una, una alimentación adecuada para ello y una suplementación por supuesto. Eh, digamos que van varios pasos. En principio empezaría a coger masa muscular y ya luego, cuatro o cinco meses antes de cualquier evento, pues ya entiece, tiene que empezar a definir dicha masa muscular. Una vez que haya definido esa masa muscular, pues bueno, ya la, los últimos momentos de la competición son los más difíciles, en los cuales, pues bueno, hay que hay que digamos minimizar los detalles o extremar los detalles, mejor dicho, eh, tanto de agua, de sal, de hidratos, índice glucémico de los hidratos, carga, descarga, son muchas cosas que son bastante de complicar, de complicada, de explicar en un momento, ¿no? Bueno, pues los criterios de los jueces son son todos muy relativos, ¿no? Eh, a ver, eh, es la media de masa muscular, definición, simetría, eh, puesta a punto, agresividad muscular. Cada categoría, digamos, tiene unos criterios diferentes y se piden unas cosas diferentes, ¿no? Todas las categorías no piden lo mismo. Eh, sobre todo en el culturismo puro y duro... Lo que se pide es un cuerpo simétrico, equilibrado, eh, que tenga la, la media mayor, de mayor porcentaje, entre volumen y definición. Y claro, todo eso, pues, el conjunto, sobre todo el conjunto completo, es lo que hace que alguien salga victorioso de cualquier campeonato. Bueno, Pepe, eso. eso es lo que me pregunta todo el mundo cuando. cuando salimos fuera a competir, ¿no? Que la... Eh, digamos que aquí en Rota tenemos fama de tener siempre muy buenos campeones. De haber sobre todo muy buena afición. Este, en este último campeonato había un chabalote de Sevilla. que nos sigue por el Facebook. Nos y pregunta, me preguntaba. Oye, en Rota está todo el mundo fuerte. En Rota. La verdad es que no sé si sería. será por la digamos por el, por el tema de la, de la base de tantos años aquí. Que nos ha traído un poco esa cultura. Yo creo que aquí el porcentaje de personas dedicadas a su físico pues bastante grande y eso pues, claro, conlleva de que la gente se anime a competir y, y vaya haya habido una evolución bastante buena respecto a otros mmm, lugares que digamos que la afición es mucho menor. Hombre, todo, todo ha sido una reacción en cadena, claro. Yo supongo que, que que de unos a otros, desde nuestros mentores hasta hoy en día, pues claro. Todos han aportado su granito de arena para que la afición que hay aquí en Rota eh, a este tema, pues la verdad es que tenga un nivel bastante bueno, nivel nacional. ¿eh? Entonces, yo creo que todos tenemos que agradecerle a todo el mundo desde, desde hace 30 años o 35, que ya se estaba eh, aquí, digamos, dando musa a conocer esto hasta, los días, hasta el día de hoy, ¿no? Eh, en un principio la afición se la tenemos que agradecer desde hace muchísimos años a quien empezó, digamos, con, con la verdadera afición eh, montando sus negocios, su gimnasios... como pasó con Fali, que lleva muchos años en el tema. Eh, Manolo Rizo, que también lleva muchos años en esta afición. Entonces son digamos los pioneros eh, que han empezado a aportar ese grano de arena para que esta afición siga adelante y esté al nivel que está. Bueno, eh, cada vez tiene más adeptos, cada vez tiene más aficionados lo que pasa es que siempre hay que romper con los tópicos de que como tú bien eh, has comentado en, en, en digamos lo que has escrito en, en deportes rotas eh, hay muchos que creen que es un deporte adulterado a ver adulterado esta palabra es muy extensa eh, siempre cuando se habla de este deporte sale por medio el tema del dopaje siempre eh, vemos un cuerpo trabajado por la calle y lo primero que pensamos no es el trabajo y el trasfondo que tiene ese cuerpo, el sacrificio de entrenamiento, de dieta, de suplementación, de años, en mi caso de décadas, en mi caso y de mucha gente, de décadas, sino que ya lo primero que piensa es, bueno, ese se dopa, ese se pincha, ese, ¿qué es lo que hace? Entonces, yo quiero romper con ese tópico porque eh, será por desconocimiento, será por, eh, digamos,. Eh, desconocimiento, supongo que será, o ignorancia. Eh, yo creo que esto tiene un valor añadido y, y un trasfondo mucho más profundo. El dopaje, como en cualquier deporte de competición, dependiendo de los entrenadores o dependiendo de, de, del deportista en sí, cada uno podrá hacer o no hacer lo que quiera. Pero no solamente en el culturismo, sino en cualquier deporte, porque a la vista. Está el tema de los escándalos últimos que ha habido de Astro. el ciclismo ese hombre no es culturista, es ciclista eh, Marta Domínguez, que es atleta no es culturista eh, Operación Puerto eh, que ha sido el primer eh, macrojuicio de dopaje en España, el médico por ejemplo imputado ha, declaró que había eh, eh, posible mm, dopaje en un montón de tipos de deportes entonces quiero romper con el ...con el Don Benito... ...o el San Benito, perdón, Don Benito, no, San Benito... De, de, digamos, de que este deporte lo primero que se ve es... El dopaje. bueno, el Dopaje como en cualquier otro... ...ni más ni menos... ...yo desde aquí, por ejemplo, desde Rota Fitness ...yo lo que quiero transmitirle a la gente en general... ...a los chavales, a todo el mundo... ...es que lleven unos hábitos de vida saludables... ...que haga su deporte, el que sea... ...pade, culturismo... Eh, voleibol, el que sea. La cuestión es hacer su deporte, llevar una, unos hábitos de nutrición saludables que le mantenga un equilibrio en todos los aspectos. Entonces, eso es salud. Y eso se transmite en tomarte tu batidito de proteína, en comer tus comidas equilibradas, en tomar tus vitaminas. En eso, eso es salud. Ya lo que es la competición, pues bueno, eso es muy extenso y muy complicado. Ya digamos que cada entrenador tiene sus criterios y cada deportista. Eh, digamos que da su... Eh, tiene digamos sus decisiones... ...propias... ...allá cada uno con las decisiones que toma... ...pero no solamente en este deporte... ...en todos... ...entonces... ...yo quiero romper digamos esa lanza... ...a favor de este deporte para que se rompa el tópico... ...porque vemos un ciclista... ...que hace 200 kilómetros en una etapa de montaña... ...oye y no pensamos... ...¿ese se dopa o no se dopa?... ...ahora... ...vemos un tío que está súper fuerte por la playa... ...y es lo primero que preguntamos... Se pinchará o no se pinchará, no, no. ¿Qué come ese hombre? ¿Cuántos de los años lleva entrenando ese hombre? ¿Cómo se suplementa ese hombre? Es lo que hay que preguntar. El trabajo y el sacrificio que he hecho conlleva. Bueno, para todos los que quieran seguirnos y apoyarnos y pues vamos a estar en Sevilla, en, concretamente en San Juan en el hotel Arcora que es donde se celebra digamos todo, todo el evento eh, tanto sábado como domingo eh, ambos días pues comienza el campeonato sobre las nueve y media de la mañana eh, el domingo se continuará a lo largo de todo el día el, perdón el sábado a lo largo de todo el día y el domingo sobre hasta las 4 de la tarde por ahí eh, aproximadamente terminará entonces todo el que quiera seguirnos y apoyarnos y, y nada estaremos ahí dándolo todo y e intentaremos de que Rota quede lo más alto posible de nuevo.